Bueno, eh, justamente creo que en el, el esfuerzo por diversificar el aparato productivo creo que es absolutamente esencial. O sea, nosotros no podemos continuar creciendo basados en exportaciones de cobre, que son más del 50% a precios actuales de todas nuestras exportaciones, exportaciones de madera en bruto, exportaciones de algunos otros productos más sofisticados, pero poquito. ¿No es cierto? Tenemos que aprender a producir competitivamente y eso implica aprender a exportar una gama mucho más grande de productos. No hay ningún país desarrollado que tenga la concentración exportadora que tiene Chile. Bueno, yo creo primero que depende de un tema de incentivos y yo creo que en esa materia el Estado tiene un rol muy central liderando. El provocar, digamos, estos, eh, estos encuentros, esta alianza, yo he hecho mucho de menos eso en los sistemas, por ejemplo, de investigación en Chile, que premien, no es cierto, los proyectos que representen una alianza efectiva entre el sector productivo y la universidad y que pongan algunos objetivos claros, medibles al final del camino. Siento además que tienen que haber incentivos tributarios más fuertes. Para provocar esa alianza y que tenga que ver con la participación de las empresas en el financiamiento de la investigación. Pero sobre todo, yo creo que hay que provocar un cambio cultural. Eh, las empresas tienden a ver a las universidades como entes alejados de la realidad. Están en una jaula de cristal por ahí arriba, preocupados de otras cosas, nadie sabe de qué. Y las universidades, por otro lado, ven a las empresas distantes. Porque de alguna manera las perciben como preocupadas de cosas muy materiales, muy concretas, que hacen perder también un poco el énfasis del trabajo universitario, que tiene una perspectiva distinta. Yo siento que el trabajo cultural tiene que ver con una. La, provocar mayor integración entre estas dos visiones.